a estar con ese tema luego. Ahora nos vamos a ir con la información a lo que está sucediendo en Chile. ¿Qué pasó, Vicky? A ver, ajust ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lobito, ¿qué tiene ahí? Nos invaden, no, no se trata de... ¿Qué? Pero No, 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 un alienígena. la Argentina. No. No, ¿Qué? Pero ese que es un alienígena chileno. sí, la señora de Pineda dijo que era una invasión Sí. alienígena, dijo ella, que no nos invaden Y los alienígenas. se le metió en su casa. Fuera, fuera alienígena, Fuera, alienígena. Globito, ¿qué pasó? Se le metió. no, pero esa invasión alienígena que dijo la señora de Pineda, Sí. ¿sí? Está organizando allá en Cuba y Venezuela. Por No. eso viajaba la jefa, vieron que viajaba seguido, porque la jefa estaba organizando esa invasión Claro, ahora alienígena entiendo. al modelo de Macri, el modelo de Chile, el mejor modelo socioeconómico Es del tremendo. planeta, el ejemplo. El ejemplo a seguir, el ejemplo de Macri, ¿no? El ejemplo de Macri, se ha caído, se ha desplomado como una torre de naipes. Sí, pero por los alienígenas, por la gente. Pues eso está metido ahí, eso está metido ahí. Sí, ahí con Maduro está organizando ahí esa revolución, El ese triángulo, levantamiento. ¿qué fue? El triángulo del Sí. mal, ¿no? Es Cristina desde Argentina con Venezuela y Cuba. El triángulo del mal organizaron todo esto en Chile. La revuelta, sí, en Ecuador, ahora en Chile, sí, se están, no sé qué quieren hacer, No, no, es y lo tremendo. quieren. Maduro está en Rusia, desde allá está dando directiva, recibiendo directiva de Rusia a Maduro, y recién lo acabo de ver en Moscú, ¿En serio? sí. No, déjeme de joder. No me diga esto. La verdad que lo que está pasando en la región del sur de América es, no sé si impresionante, pero es llamativo y por un lado es bueno, me parece, ¿no? Digo, todo esto está empezando a cambiar definitivamente las cuestiones políticas y está llevando a Sudamérica hacia un cauce político de más progresismo. Digámoslo como es, Globito. No, no, pero ustedes no lo escucharon al periodista que estuvo ahora hace un rato con ustedes. No, ustedes no escuchan como Sí, escucha ¿cómo que? Pineda, como escucha Macri, que escucha, dice, los escuché, les Los pido escuché. perdón porque Y los Piñera también. escuché. Ustedes no escucharon al periodista que dice que los Cuca y el kirchnerismo, Está sí, mal. son peligrosos, Mire, ¿eh? no quise discutir esa cuestión con el colega periodista porque daba para otra charla. Pero le llega la información. No, no. Le llega la información de los mismos grupos de la República Argentina que trasladan la información para allá muy sesgada, muy manipulada. No, de los buenos medios de información, no de los truchas, te las debo, Claro, Realpolitik, no, no, no. sino de los verdaderos medios Claro. de comunicación. Los que Usted, dicen la verdad, no los que andan mintiendo, dígalo con nombre y tergiversando. apellido. Dígalo con nombre y apellido. ¿Quiénes son los medios que dicen la verdad en la República Argentina? TN, Canal 13, a los animales salvajes, son los animales sueltos, Bien. siempre que son bien, bien anti-K, anti-Cuca, esos son, Ñoño. pero siempre encuentran algo. Y la Sí, Nación y aunque no Clarín, medio. La Nación y Clarín, ¿dicen la verdad o no? Por supuesto, esos son Ah. los verdaderos medios.
Infobae, Sí. Infobae. Son los verdaderos. Después es todo truchada, eso Es todo dicen siempre, truchado. la verdadera, las cosas como son, ¿eh? Vio lo que está pasando en Chile con los medios, ¿no? Vio lo que está pasando en Chile con ¿Qué los pasa? medios. La gente va y le prende fuego al Mercurio, ataca al periodista de la cadena de canal de televisión, porque dice, dejen de mostrar siempre lo mismo y muestren a la gente reclamando, carajo. Los están increpando al periodismo, la gente, ¿eh? Son esos alienígenas mandados ¿Cómo? por Maduro, sí, organizados por la jefa desde Cuba y ahora desde Rusia. Deje de decir pavada. Se le están riendo. Cállate, ¿qué sabés vos que están organizando? El pueblo se cansó, loco. ¿Qué? En Chile no tienen planes, no tienen jubilaciones dignas, no tienen educación, no tienen nada. Y el pueblo se cansa de la mentira. ¿Qué te crees vos? Sí, es el modelo. Superávit constante, crecimiento constante, 10 Superávit años de constante. crecimiento sin parar. Pero, El ¿qué problema pasó? es que no la reparten. Lo dijo la señora de Pineda, lo dijo ella. ¿Y sí? Vamos a tener que dejar alguno de nuestros privilegios, ¿Y dijo. qué? Era obvio, ¿Alguno? lo he visto. ¿Cómo van a dejar los privilegios? ¿Qué quieren reparto? También quieren reforma agraria, quieren lo que dice ese piquetero, también están buscando Sí. eso. La segunda casa la tienen que entregar al pueblo. No, pero no, pues crece y es el modelo de Macri, Chile, porque, bueno, los Sí. ricos se llevan como corresponde su riqueza y los trabajadores que trabajen, que las hinchen, Claro. ¿eh? Así son las cosas de la vida, Claro, ¿eh? sí, bueno, pero así también son las cosas de la vida y terminan mal, ¿no? Como en Chile, que ahora se cayó el modelo, ya no hay más modelo que demostrar. ¿Qué otro presidente o qué otra persona como Mauricio Macri va a poder decir ahora, miremos a Chile como modelo, en donde se está cuestionando no 30 pesos de la subida del subte, 30 años de historia o más de Chile? Pero que se lo dijo el periodista, ¿qué quieren? ¿Quieren más reparto? Que reparta más, que reparta más. Aquí, ¿lo ve? Ya, dice que se quieren copiar de acá, de los argentinos, quieren pedir flan, flan, flan. ¿Qué quieren los pobres? Ahora ¿Qué quieren quieren los planes también, pobres? que les quitan planes hasta Chile. Eso, que quieren Claro, ser planeros claro. también. ¿Qué tan pobres son los pobres? ¿Qué tan pobres son No. los pobres? Ya lo dijo el presidente del Banco Nación. Los que producen la riqueza son los ricos. Claro. ¿Cuándo lo van a...? Se la llevan todo para afuera, ¿no te das cuenta vos? Pero si no laburan, no laburan. Pineda también tiene, igual que Macri, por toda la plata afuera. ¿Por qué Sí, no se puede bueno, confiar en estos países? Este país no se puede en Chile. Ya no se, entonces tiene que él guardar todos sus millones y sus millones fuera del país, claro. Bueno, porque... ahora lo va a tener que traer para repartir, ¿eh? Porque le va a costar cara la joda de 30 años de sistema chileno. Dígame una cosa, ¿ya pensó qué va a hacer después del 27 de octubre y después del 10 de diciembre? ¿Eh? ¿Qué va a hacer usted con esa boina amarilla, con esa campera amarilla? ¿Las va a rematar? ¿Las va a regalar? ¿Va a hacer un sorteo? ¿Eh? No se lo dejo. El sábado, Macri, el sábado con el millón y medio, 2, 3 millones de gente ¿Qué? ahí. ¿Qué dice? 300.000 y gracias. Millones y millones. Y los que estaban en la otra parte del planeta, por todo el Claro, mundo, los sí, alienígenas. pidieron del millón de Macri. En todas partes del No, no, mundo no, hubo, no, no, usted, no, ¿sí? no, no, deje de jorobar y vaya, ¿por qué no se va hoy a la tarde a visitar a estos pastores que han bendecido al presidente y se va a charlar y a tomar unos mates con ellos a ver si la pasa bien y no la molesta Moni? Pobre Moni, que la vive molestando y hastiando con esos colores.
Y no, 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 nosotros siempre vamos a estar diciendo la verdad, denunciando la mentira que ustedes publicitan por ahí, que propagan, sí, porque ustedes están seguros con Maduro, con Cuba, porque sí, ustedes echan nafta, nafta, y Naxta. sí, quieren un Por supuesto que están con todos los que están con el pueblo, ¿eh? Viste, a Evo lo volvieron a elegir, ¿eh? Vos Junto vas al a juntar pueblo. piojos que ganemos, piojos vas a juntar. Globito, lo tengo que dejar porque me esperan un par de entrevistas y también el móvil con Adrián González, que va a estar ahí en la zona donde viene hoy aquí en la Ciudad de La Plata la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es más, si quiere, véngase, agarre el auto, traiga a Moni y se viene acá a pasar la tarde, una tarde agradable de sol junto a la ex presidenta Cristina Fernández. Gracias, gracias. Y le digo algo más, Diga, que es muy diga. importante, que me están dando la información los globitos en este No. momento. Dice, eso que les está pasando a los chilenos es porque estuvieron en contra de nosotros en las Malvinas. Por eso quiero estar con Ah. los ingleses en las Malvinas. Me dice, me acaban de decir No esto. me Así que, diga. bien, No me bien, diga. bien, bien, por Bueno. favor, informate. Que se Sí, jodan ¿eh? entonces. Que se jodan. Chau, Lobito. Cuídese. Saludos a Moni, ¿eh? Se y cuidado con los Presa. alienígenas. Presa. Presa.